Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles, la Comisión de Profesional Joven y la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente les da la bienvenida nuevamente al segundo día del simposio Sostenibilidad en Ingeniería Civil, Problemas y Soluciones. Antes de dar inicio, vamos a recordarles, pueden colocar todas sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas o Q&A que se encuentra en la parte inferior de esta plataforma y las consultas se estarán respondiendo vía correo electrónico a cada uno de ustedes. Además, se les enviará un certificado de participación a su correo electrónico con el nombre con el que ingresan a esta plataforma, por lo que les recordamos, por favor, renombrarse y colocar ambos apellidos junto con el nombre para que su certificado sea completo. Damos inicio, entonces le doy la palabra al ingeniero Luis Fernando Rojas para que dé la bienvenida en nombre de la comisión. Don Luis, tiene el micrófono apagado. Buenas noches, mi nombre es Luis Fernando Rojas, yo soy mi Comisión de Sostenibilidad y Ambiente del Colegio de Civiles y les doy la bienvenida a este simposio que estamos comenzando este año y espero que este proyecto siga por muchos años más y divulgando lo que es la sostenibilidad de ambiente en la ingeniería civil. Sin más, los dejo con los muchachos que van a exponerles su proyecto del día de hoy. Buenas noches. Muchas gracias, don Luis Fernando Rojas. Le damos la palabra a la ingeniera Angie Álvarez para que dé la bienvenida como representante de la Comisión Profesional Joven. Buenas noches. Para la Comisión de Profesional Joven es un honor participar de manera integral en el Simposio de Sostenibilidad en la Ingeniería Civil, Problemas y Soluciones. Nuestra comisión tiene entre sus objetivos fortalecer e impulsar las capacitaciones y exposiciones de los trabajos realizados por profesionales jóvenes a nivel internacional y nacional, así como buscar el acercamiento de los futuros profesionales ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Colegio de Ingenieros Civiles. Les invitamos a conocer nuestras actividades, las cuales se publican en la página web del SIC, así como en el correo electrónico, boletines y redes sociales. Sin más, les damos una cordial bienvenida a los participantes y expositores. Muchísimas gracias a la ingeniera Angie Álvarez. Damos inicio con la primera conferencia. Voy a presentar a los panelistas. La primera conferencia del día de hoy se llama Plástico reciclado como elemento constructor para casas de bien social con los representantes de la Universidad Fidelitas. Los panelistas, el ingeniero Tobías Barrantes Gutiérrez y el ingeniero Felipe Muñoz Mora. Voy a presentar a los panelistas del día de hoy. Tobías Barrantes Gutiérrez es egresado del año 2020 como ingeniero civil de la Universidad Fidelitas y actualmente labora para el Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Y el panelista Felipe Muñoz Mora es egresado del año 2020 como ingeniero civil de la Universidad Fidelitas también y actualmente labora en la empresa Rimuca S.A. Sin más, le damos la bienvenida a nuestros primeros panelistas. Buenas noches, estimados colegas. Mi compañero Felipe Muñoz Mora y su servidor Tobías Barrantes Gutiérrez presentamos el proyecto de degradación plástico reciclado como elemento constructor para casas de bien social. El objetivo general, desarrollar una propuesta de construcción de vivienda unifamiliar de bien social con bloques compuestos de una mezcla homogénea que incluye el plástico reciclado como elemento principal. Algunos entre los alcances del proyecto. Está el plan de recolección de residuos plásticos. Proyecta mitigar la acumulación de desechos plásticos en alcantarillas, ríos, quebradas, parques de recreo. Con la implementación de este plan se proyecta un mejor manejo de los residuos plásticos producidos por las instituciones públicas y privadas.
Al diseño de vivienda unifamiliar se le aplicará un análisis sísmico por el método dinámico y un análisis de elementos por resistencia. Entre las limitaciones del proyecto, se analiza únicamente una configuración de vivienda y no se contempla la ejecución de la instalación electromecánica. Solo se propone un sistema constructivo para un modelo de vivienda establecido y no está al alcance de este su ejecución. Según estadísticas del año 2018 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, se observa que aproximadamente el 53% de las viviendas donde se aplicó esta encuesta, los ocupantes no realizan la separación adecuada de la basura plástica. El plan de recolección de residuos plásticos busca la manera más efectiva de recolectar la materia prima para el sistema constructivo. Esto se va a hacer con base a las siguientes propuestas. La primera propuesta es el transporte del material. Es un ciclo sencillo en el cual se proyecta recoger los materiales plásticos desechados en el sitio de trabajo, como se muestra en la figura. La propuesta va enfocada al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado. La idea principal es que los mismos camiones que se dirigen a los sitios de trabajo recojan los desechos producidos. Estos después son transportados a los planteles de mantenimiento y apilados en un lugar específico. Posteriormente son enviados a la empresa recicladora. Este ciclo se puede replicar en municipalidades, ASADAS, entre otras instituciones. La segunda propuesta es la hoja informativa, que tiene como finalidad informar al usuario la forma correcta de separar los desechos plásticos, como se muestra en la imagen adjuntada. Los tres tipos de plásticos que utilizaremos en el proyecto con sus diferentes contenidos. La tercera propuesta son los basureros de reciclaje. Se vincula con la hoja informativa. Al hacer una adecuada separación de los desechos plásticos, lo ideal sería colocarlos ya sea en contenedores con su debido señalamiento o en bolsas plásticas. Las propiedades mecánicas del plástico reciclado son de gran importancia para la realización de este proyecto. Se determinó las propiedades por medio de dos métodos: ensayos de laboratorio e investigación realizadas anteriormente. En este ensayo fue realizado en el Laboratorio de Polímeros de la Universidad Nacional. Se elaboraron dos probetas. La probeta 1 está compuesta de 60% polietileno de alta densidad y 40% polietileno de baja densidad. En la tabla de resultados se muestra que el módulo elástico tiene un valor de 706 megapascales y que el esfuerzo de formación, su valor es de 20 megapascales. En la gráfica de esfuerzo de formación se observa que ninguna de las 10 probetas ensayadas llegó a su punto de falla. En la probeta 2 está compuesta por 80% polietileno de alta densidad y 20% polietileno de baja densidad. En la tabla se observa que el módulo de elasticidad es mayor que el de la probeta 1, a lo contrario de su esfuerzo de formación, que es menor. En la gráfica, esfuerzo de formación de la probeta 2, se observan que algunas probetas llegaron a su punto de falla, como se observa en la gráfica y se muestra en la imagen adjuntada. Este ensayo fue realizado en el Laboratorio de Polímeros del Instituto Nacional de Aprendizaje. Se elaboraron dos probetas, como mencionamos anteriormente. Como se muestra en la tabla de resultados, la probeta 1 obtiene mayores resultados que la probeta 2. Los resultados de este ensayo se obtuvieron del proyecto de investigación Usos y aplicaciones del plástico polietileno de alta densidad reciclado en la fabricación de elementos estructurales para la construcción de viviendas en Colombia. Este proyecto fue publicado en Colombia del año 2016. En la tabla de resultados
se observa que la carga máxima promedio es de 4.4 kN y el esfuerzo máximo promedio es de 5.6 megapascales. Los resultados del coeficiente de expansión térmica del plástico se obtuvieron de valores ya establecidos para el polietileno de alta densidad y para el polietileno de baja densidad. Como se muestra en la tabla, entonces la probeta 1 y 2 que fabricamos nosotros, supusimos los valores El desarrollo de este se trabajó en conjunto con la empresa Replacori. Esta empresa está ubicada en Cartago y es reconocida por trabajar con materiales reciclados, más específico, con plástico. El primer elemento es la columna. Esta puede ser fabricada en un largo máximo de 3 metros y con una sección de 19 por 19 centímetros. En su interior lleva un tubo de acero que aporta rigidez y resistencia al elemento. Dependiendo de la posición de la columna y las paredes que conecte, se utilizará la fila de canales en las caras que sea necesario, como se muestra en la imagen. Se utiliza un doble canal debido a que lleva doble fila de baldosas con un espacio de separación de 4 centímetros entre ellas. La columna lleva una placa de acero soldada a la base, esto para su fijación. La viga es muy similar a la columna, tiene la misma sección, se fabrica en un largo máximo de 3 metros y también lleva un tubo de acero en su interior, con la diferencia de que no lleva placa soldada en la base y los canales solo los lleva en una de sus caras, que es donde conecta la doble fila de baldosas. Los canales entre columnas y vigas son diferentes. Las baldosas se pueden fabricar en un largo de hasta 3 metros, son de 30 centímetros de ancho y un espesor de 2.5 centímetros. Estas son machimbradas, como se muestra en la figura superior. Y también llevan un corte de cola de Milano en cada extremo. Este tipo de junta se utiliza mucho en la carpintería y es el que se va a utilizar para conectar la columna con la baldosa y asegurar que quede fija en una sola dirección. Estas placas de acero son las que les dan cierre a los elementos de plástico. Se colocan en la unión entre vigas y columnas y son fijadas mediante pernos y tuercas. Hay tres tipos de placa, como se puede observar. Placa para esquina exterior, placa para esquina interior y la placa de apoyo longitudinal. Este elemento se utiliza, como dice su nombre, en las secciones donde van ventanas y puertas. Es sencillo. Y como se puede observar, lleva los canales en una sola de sus caras para las baldosas de pared. Para aplicar el sistema constructivo propuesto, se utiliza este diseño que podemos ver de vivienda unifamiliar de 48 metros cuadrados. Es un diseño sencillo de dos habitaciones y un baño y califica como una casa para bien social. En la imagen de la derecha se puede apreciar los diferentes elementos que se describen anteriormente, como las columnas, las baldosas, los marcos para ventanas y las placas de unión. Cabe resaltar que la estructura de techo es en acero y para este modelo específico de vivienda se necesita un aproximado de 7 toneladas y media de plástico. Una vez que se obtiene el diseño de vivienda definido, y que se encuentran las propiedades del material con que se está trabajando, se procede a agregar el material y agregar los elementos y correr una simulación de sismo con el software ITAPS para encontrar los puntos críticos. Una vez corrido el software, se encuentra la distribución de los valores críticos en tres vigas. La que está más comprometida es la viga B16. Se puede ver que presenta la torsión máxima, así como momento y cortante máxima en una dirección. Ahora, los valores de columna crítica se aprecia que están más distribuidos a lo largo del diseño. La columna C5 recibe la torsión máxima, la columna C18 la fuerza axial máxima,
y la cortante máxima sería entre las columnas C14 y C3. Según los elementos críticos encontrados, el tubo que se utilizó en columnas y vigas necesita ser reemplazado para que la estructura cumpla ante un sismo. Inicialmente se utilizó un tubo de 7.2 por 7.2 centímetros en 2.4 milímetros de espesor, ya que era el tubo en el cual la empresa Replacori tenía más experiencia trabajando. Al no cumplir este tubo, se busca la sección que sí cumpla con la demanda. Se define utilizar un tubo de 10 centímetros por 10 centímetros en espesor de 2.4 milímetros para las vigas y para las columnas de 10 centímetros por 10 centímetros por 4.8 de espesor. Se consulta con la empresa Replacore si esto presenta algún tipo de inconveniente para la fabricación de los elementos. Ellos informan que no hay inconveniente y que no afecta la integridad del plástico. Se toma en cuenta el área de proyecto para que éste cumpla como una vivienda de bien social. El presupuesto de este diseño resultó mayor al de otros sistemas, pero cabe tomar en cuenta que debido a que es un sistema de piezas prefabricadas y según experiencia en otros proyectos de este tipo en otras partes del mundo, el tiempo de construcción es más corto. Con base a la investigación realizada para obtener las propiedades mecánicas y térmicas del plástico estudiado, se concluye que sí se puede establecer valores nuevos a las propiedades mencionadas por medio de ensayos de laboratorio, cumpliendo una norma específica sin importar que sea una mezcla reciclada de dos plásticos. Vale la pena recalcar que este es un sistema amigable con el medio ambiente y que busca concientizar sobre el plástico y su reutilización de una manera más provechosa. Este proyecto se desarrolló alrededor de un modelo de vivienda único con el fin de evaluar las propiedades del plástico en esta configuración. Por lo tanto, se recomienda realizar estudios y simulaciones con diferentes modelos de vivienda que permitan un análisis más profundo del plástico en diferentes configuraciones de vivienda unifamiliar. Se recomienda el cálculo de instalación eléctrica y planta mecánica para tener un presupuesto más detallado y así poder compararlo de manera más precisa con otras viviendas de otros sistemas constructivos. Se recomienda la ejecución de los ensayos de cortante en probetas de plástico, método de prueba estándar para la expansión térmica lineal y colocación de galgas extensiométricas. Con la implementación de una nueva máquina peletizadora que adquirió la empresa Replacori, se recomienda fabricar nuevamente todas las probetas para aplicar los ensayos, por el motivo que esta máquina garantiza la homogeneidad de la mezcla hasta en un 98%. Como resultado, se obtienen menos vacíos en las muestras y los valores obtenidos en los ensayos serían más precisos. Muchas gracias por su atención. Damos las gracias a los primeros panelistas, los ingenieros Tobías Barrantes y Felipe Muñoz, por tan excelente conferencia. Continuamos con el programa. Nuestra segunda conferencia de esta noche se llama Control de flujo de detritos por medio de barreras dinámicas en el trópico, como medio de adaptación al cambio climático, Cantón Central de Aserrí, Quebrada Burío. Es a cargo del ingeniero Alejandro Morera Delgado, egresado de la Universidad Fidelitas. Voy a presentar al panelista. Es egresado del Colegio Calasanz en el 2014 con bachillerato nacional y español, manejo del inglés y portugués, graduado en el 2020 en licenciatura de ingeniería civil de la Universidad Fidelitas. Sin más, le doy la palabra al ingeniero Alejandro Morera. Bueno, muy buenas noches a todos. Les voy a presentar mi investigación. Vamos a tratar de ser un poco rápido porque si es un poco larguilla, no sé si me avisan si ya se ve bien la presentación porque me sale. Y ahora sí, ¿verdad? Sí, es correcto, ya sé. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a iniciar con el título que se llama Control de flujo de detritos por medio de barreras dinámicas en el trópico como medio de adaptación al cambio climático en el Cantón Central de Aserrí en la Quebrada Burío. Como introducción, vamos a decir que en Costa Rica solo se encuentran tres barreras dinámicas de este tipo, dos de las cuales vamos a estar evaluando y se encuentran en la Quebrada Burío en Aserrí, la que tienen a mano izquierda, y son las únicas dos que se encuentran en zona pública, la otra se encuentra en una zona privada. La que ven a su mano izquierda, que se encuentra vacía, vamos a determinar como la barrera número 1, eso es muy importante recordar, y la que se encuentra llena va a ser la barrera número 2, la que se encuentra
a mano derecha. Se encuentran en esa condición, una sin sedimento y la otra completamente llena. Cuando se realizó la investigación se encontraban así. Como objetivo, tenemos objetivo general, evaluar el comportamiento de una barrera dinámica certificada por el WSL frente a flujos de detritos para una quebrada de montaña en la quebrada Uri, el cantón central de Ajerri. El WSL es un laboratorio en Suiza, el cual da las normas y las condiciones de estas barreras. Como objetivos específicos, establecer las características de flujo de detritos del sitio, analizar hidrodinámicamente la quebrada Uri en el cantón central de Ajerri, y sus barreras dinámicas con periodos de retorno de 50 y 100 años, y para un escenario de cambio climático por incremento de intensidad de lluvia según el IPCC, y determinar si las barreras instaladas en el sitio de estudio cumplen con su propósito inicial por medio del software DevFlow de GeoGroup. Como alcances, solo se evaluarán las barreras dinámicas instaladas en la quebrada, se modelará únicamente con el modelo de Iber 2.5.1 y el software proporcionado por GeoGroup, el DevFlow. También los datos que se basará el análisis será desde el momento de instalación hasta el 2020. No se propondrán soluciones a diferentes problemas que se encontraron en la investigación. No se realizará, solo se realizará el modelo para las condiciones actuales, vacía y llena, como les mencioné, y para los periodos de retorno de 50 y 100 años. Asimismo, solo para un escenario de cambio climático. Y las barreras solo se podrán modelar con un elemento rígido, no así flexible por cuestión de herramientas de software. Y se utilizará el método de Van Rijn para el modelado de sedimentos. Como limitaciones, tenemos que la información de las barreras dinámicas será la que GeoGroup nos pueda facilitar. Igual forma lo que la municipalidad de Ajerri y Comité de Emergencias también nos quisiera brindar la información o la disponibilidad para reunirnos con ellos. No será posible modelar las barreras en ninguna de sus fases, por lo mismo, por falta de diferentes softwares. La poca cantidad de barreras dinámicas instaladas en el país, y no solo en el país, sino a nivel latinoamericano, genera una escasez de datos muy relevantes. Y los datos son basados en experimentos, en análisis que se realizaron en Suiza, como les mencioné, no tanto así en países como Costa Rica. Vamos a iniciar con el marco teórico. En el estado del arte vamos a unir estos dos primeros puntos de la investigación del ingeniero Daniel Berrocal, titulada Uso de barreras contra quebradas en Costa Rica, determina que Costa Rica es un país altamente, con una topografía muy accidentada y aparte de eso, con una red hidrológica gigantesca y muy sísmico. Eso quiere decir que prácticamente todos los sólidos de esos taludes van a caer directamente a los ríos o a las quebradas. Entonces, él indica que deberíamos utilizar barreras contra flujos de estos caídos para evitar que lleguen a los ríos, al agua. Y entonces, si lo unimos con lo que dice el ingeniero Marco Antonio Jiménez en la caracterización cualitativa de la vulnerabilidad física de puentes ante flujos de lodo en Costa Rica, él indica que prácticamente ninguna estructura a nivel nacional se encuentra preparada para recibir el golpe de estos tipos de flujos. Entonces, si las unimos, prácticamente Costa Rica es un país que tiene todo para que ocurran bastantes accidentes de este tipo. Ilgraben es una ciudad en Suiza en la cual se realizan los experimentos que mencioné a escala 1-1 en situaciones reales, con avalanchas reales, con flujos de detritos reales. Se determinó que estas barreras pueden retener hasta 1000 metros cúbicos, un poco más, y sobre ella pueden pasar decenas de miles de metros cúbicos y no sufren ningún daño. Ichosica es el proyecto más ambicioso o más grande que ha tenido de este tipo de barreras de GeoGroup a nivel latinoamericano. Esto es en Lima, Perú, una ciudad, un pueblo, más que todo, mejor así decirlo, muy rocoso, que es como un valle muy rocoso, que en época seca es muy seco, pero en época lluviosa los estragos que generan los ríos que hay ahí, las quebradas que hay ahí, son catastróficos. Se instalaron alrededor de 11 barreras y después de eso ha sido todo un éxito el desempeño de las mismas. Ahora, el cambio climático. Vamos a definir el cambio climático como el cambio de eventos en el clima que se mantienen por un largo periodo de tiempo. Existen dos tipos de cambio climático: el natural, que es el que el ser humano no tiene ninguna injerencia, y existe el cambio climático antropogénico, que es el causado por el ser humano. Ese es el que tiene causa más daño y esos cambios se establecen por más largos periodos de tiempo. Y la adaptación al cambio climático que tiene Costa Rica es el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030, el cual involucra instituciones como
el IMAS, algunas municipalidades, la Comisión Nacional de Emergencias, para poder actuar antes, durante y después de cualquier evento natural que pueda suceder, ya sea un terremoto, lluvias, inundaciones. Así es como Costa Rica reacciona, con ese plan es como Costa Rica reacciona ante este tipo de eventos. Y el efecto directo del cambio climático a las precipitaciones. Esto según el IPCC, la intensidad de las precipitaciones va a aumentar y una investigación de la NASA y National Geographic indican que en zonas altamente pobladas y de alto desarrollo como Estados Unidos, Asia, Europa, para dentro de 100 años la intensidad de lluvias se incrementará en un 20%. Y ahora ahorita, más adelante vamos a ver lo importante que es este dato. Como hidrología e hidrodinámica, vamos a iniciar con la ecuación para determinar la precipitación, intensidad, duración, frecuencia. Se utilizó la ecuación de Barson-Mora, evidentemente para la zona de San José, para una tormenta de media hora, 30 minutos, para los periodos de retorno de 50 y 100 años, como se indicó. También se utilizó el modelo de IR para modelar el flujo del detrito en sobre esta quebrada con sus barreras. Igual IBER es una herramienta bastante importante y muy funcional, nos entrega resultados con mapas de colores muy fáciles de entender. Lo único es que sí hay que tener mucho cuidado con la información que se le ingresa, porque entre más exacta sea, lógicamente más exactos van a dar los resultados. Si ingresamos una información errónea, el resultado nos va a dar muy distinto a la realidad. La ecuación de flujo principal que utiliza IBER es la de Saint-Venant, que tiene como principales variables esto que tenemos aquí a la mano derecha, como las velocidades, aceleraciones, densidades de flujo, cotas de fondo, fricciones, viscosidades. Tenemos también la malla de volúmenes finitos. Una malla de volúmenes finitos es una malla de métodos numéricos a la cual se le pueden asignar diferentes características como rugosidad, elevaciones, y gracias a ella es por donde va a fluir nuestra agua, nuestro detrito en ese momento en las condiciones que uno le indique. Vamos a hablar del flujo de detritos. Existen diferentes tipos de flujo de detritos, iniciando por el flujo de barro, el cual corresponde al flujo de material que más del 50% de su material sólido es fino, tipo arenas, y va a una velocidad no muy considerable. Después tenemos la avalancha de detritos, que ya aumentamos un poco más la velocidad y contempla material un poco más granular. El flujo de tierra ya contempla desde arcillas de material muy muy fino hasta ya rocas un poquito más considerables y evidentemente aumenta también su velocidad. Y torrente de detritos es ya completamente destructivo, esto ya nos abarca la humedad, la cantidad de agua que queramos, y sólidos desde la partícula más fina hasta rocas de tamaños desproporcionales, digamos. Entonces ese es el más peligroso, el torrente de detritos. Y los lahares es lo que se da en las erupciones volcánicas, el flujo que se da en las erupciones volcánicas. Vamos a hablar de las barreras dinámicas. Estas de Geobrook tienen dos tipos, la VX y la UX. Estas barreras van a depender, su tipo va a depender de la forma del cauce de la quebrada o del río. La VX, por su forma de la V, es más cerradita, es la que se utiliza en zonas que el cauce no es tan amplio, tiene un máximo de 15 metros. Y la UX es para cauces más abiertos, ahí indica que es hasta 25 metros, pero se pueden extender mucho más con un diseño más detallado. Para los anclajes, sería irresponsable decirles el anclaje lleva tantos metros, de tal y tal, porque esto va a depender del tipo de suelo en que se esté realizando el anclaje. Lo que sí tiene que cumplir son ciertas especificaciones como de 45 grados en dirección con respecto al talud y 15 grados en dirección al flujo del agua y que sean de cabezas móviles, porque estamos hablando de una barrera dinámica, no hay nada rígido en esta barrera. Son comunes, una lechada común, y pueden ser tanto activos como pasivos, eso va a depender del diseño. Los anillos, el componente principal de las barreras, como los podemos ver, ellos permiten el flujo del agua, pero reteniendo los sólidos. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, que sería la barrera número 2, ellos todavía pueden estirarse más
hasta que lleguen a tener una forma como cuadrada, es el momento donde hay que limpiar la barrera para que ellos regresen a su posición inicial, como se encuentra en la barrera número 1, la que tenemos a mano derecha, y ellos vuelven a funcionar como si nada hubiera pasado. Si alguno se daña, se puede cambiar solo uno, y no es necesario cambiar toda la barrera. Los anillos de frenos, esos sí solo se utilizan una vez, y hay que cambiarlos. Estos son los encargados de recibir el impacto, de absorber el impacto, toda la energía del impacto de la avalancha de detritos, del flujo de detritos. Estos son los que se lo llevan. A la hora de que el flujo choque contra la barrera, estos empiezan a cerrar y así la barrera no sufre tanto daño. El lugar de estudio, como mencioné, en el cantón central de Serrín, en el distrito de Serrín, la microcuenca del río Burío, que se encuentra en la microcuenca del río Tiribí, que a su vez se encuentra en la cuenca del río Virilla. Acá tenemos las cuencas. Bueno, la cuenca de la quebrada tiene un área de 2.67 kilómetros cuadrados y un perímetro de 9.1. Es una cuenca relativamente pequeña. Y acá las cuencas del área tributaria para cada barrera. Ahí se ha indicado dónde se encuentra cada barrera y el área que va a drenar hasta ese punto. Para la barrera número 1 sería un área de 0.94 kilómetros cuadrados y para la barrera número 2, 1.33 kilómetros cuadrados. Vamos a los hidrogramas. Este primero es para la cuenca, la quebrada en general. Tenemos el hidrograma de 50, 100 años y el de 100 años es el incremento por intensidad de las lluvias, por el 18%. Si los vemos unidos acá, vemos cómo es mucho más representativo el cambio que se genera por el incremento de la intensidad de lluvias y no así entre 50 y 100 años. Por eso les dije que era un dato muy importante a tomar en cuenta en futuro diseño. Esto mismo comportamiento lo vamos a ver en las dos barreras. Acá igual para la barrera número 1, igual forma el de 50 a 100 y el de 100 más el incremento. Si los vemos unidos, vemos igual como entre 50 y 100 años la diferencia es entre 1 y 2 metros cúbicos por segundo, pero con el incremento del cambio climático llega hasta 32 metros cúbicos por segundo, que sí es un valor bastante, bastante importante a considerar. Y de la misma forma para la barrera número 2, esta casi que llega a 40 metros cúbicos por segundo a la hora de tomar en cuenta el incremento por la intensidad de lluvia por el cambio climático. Igual no es tan representativo entre 50 y 100 años. Acá la topografía del sitio, perfil de elevación. Y estas son imágenes, son ortofotos que se obtuvieron por medio de vuelo de un dron. Estas son las elevaciones de topografía. Precisión prácticamente que exacta. De hecho, los que estábamos en ese momento ahí, hasta salimos en la elevación de las zonas, prácticamente milimétrica la elevación. Entonces, se puede decir que la topografía o el relieve de la zona está prácticamente que perfecto, digamos, a como se encontraba en la zona de estudio. Para la parte de sedimentos, tuvimos que hacer una correlación. Esta es una granulometría del señor Salamea, de su proyecto de investigación. Nos basamos en la malla número 4 para separar finos de gruesos. Y esta es la granulometría para la barrera para la quebrada Urío. Igual nos basamos en el tamiz número 4 para separar de finos de gruesos. Se determinó que existe un 19.2% más material fino en la quebrada Urío que en la del señor Salamea. Y tomando en cuenta que en su caudal de 72.80 metros cúbicos por segundo tiene una concentración media de 0.032 gramos por metro cúbico, se realizó esta relación, se incrementó en 19.92% y se determinó que para ese caudal, en condiciones de la quebrada Urío, sería un 0.038 gramos por metro cúbico de concentración. Si agarramos ese dato y realizamos la ecuación que se encuentra acá abajo para los caudales obtenidos en nuestros hidrogramas, ya tendríamos la concentración para los caudales y las condiciones de la quebrada Urío. Acá podemos ver cómo se asignó la malla a toda la quebrada y a cada barrera. Se le asignó una rugosidad de N de Manning de 0.025, que es la típica de río, típica de quebrada. Y como resultados, aquí vamos a ver ya los modelos de Ibra. Para el calado, recordemos que esta barrera, la número 1, se encuentra vacía. Entonces el agua primero se estanca cuando llega contra la barrera, choca contra la barrera, se empieza a llenar, el área se empieza a hacer más grande y hasta que supere la altura de la barrera, el agua continúa corriendo. En ahí ya superó la barrera y ya continúa su,
su paso. El comportamiento es prácticamente el mismo entre 100 y 100 años más 18. Lo único diferente es la cantidad de flujo. A la hora de la velocidad, igual para la barrera número 1, vemos cómo el agua viene a velocidades considerables de 2-3 metros por segundo, choca contra la barrera y empieza a tender a cero. Y el área que empieza a tender a cero se empieza a hacer más grande. Se empieza a hacer más grande, hasta que supera la barrera, igual forma, y continúa, pero igual con velocidades prácticamente cero. Y esto ya es lo más importante. Acá podemos obtener más información, que son los vectores. Vemos cómo vienen unidireccionalmente, podríamos decir, en dirección quebrada abajo, y a la hora de chocar con la barrera se empiezan a desordenar, empiezan a generar vórtices, y esa área se empieza a hacer más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que se baja la velocidad, y a la hora de bajar la velocidad se baja la energía cinética, y si bajamos la energía cinética, bajamos el potencial destructivo que estos flujos pueden traer. Entonces, la función de esta barrera es, ya lo cumple perfecto. Si nos vamos para la otra barrera, recordemos que esta barrera se encuentra llena. Entonces, lo que aquí nos va a indicar es la caída, como la cascada que se genera. Acá no espera que se llene y sobrepase, sino que simplemente la pase y continúa. Igual el comportamiento es muy similar, solo la cantidad de agua, la cantidad de caudal es lo que cambia. Para la velocidad, igual vemos cómo acá el efecto es posterior a la barrera. Cae de la barrera y el área que tiende a cero es bastante grande, bastante considerable, entonces el efecto también funciona. Y si vemos los vectores, prácticamente lo mismo. De hecho, acá hasta se ve una discontinuidad en los vectores. Hasta después, cuando ya llegan como a su caudal máximo, se empieza a verle un poco más la continuidad después de la barrera. Esto es muy importante porque nos indica, volvemos a lo mismo, que bajamos su velocidad prácticamente a cero, la energía cinética prácticamente a cero y la capacidad destructiva de estos flujos igual la bajamos montones, y eso nos da la posibilidad de no tener tantos daños quebrada abajo y salvar hasta vidas, tal vez. Lo que sí hay que poner atención es en las zonas donde se generan los vórtices, porque van a ser zonas de alto nivel de erosión. Entonces son zonas que se deberían de reforzar. Para la barrera número 1, vamos a ver los sedimentos acá. Recordemos que esta barrera se encuentra vacía y podemos ver que los datos que nos arroja Iber son también muy reales. Vemos que la concentración de sedimentos en esta barrera es prácticamente nulo. Prácticamente no hay concentración de sedimentos en esta barrera. Y es algo que nos indica también la realidad. Si vamos a esa barrera se encuentra vacía. Si vamos a la barrera de abajo, la barrera número 2, vemos cómo la concentración de sedimentos se da exactamente en el punto donde se encuentra la barrera. Ahí donde ustedes ven, donde hay más colores, ahí en ese preciso punto está la barrera. Entonces esta barrera sí se llena, según nos indicaron, 2 veces al año y la tienen que vaciar. Entonces sí nos indica como condiciones reales. Vamos a revisar ahora las barreras instaladas. Para la barrera número 1, su caudal máximo 31.48 metros cúbicos por segundo y una concentración de sólidos aproximada de 2 gramos por litro. Y si determinamos el área bajo la curva del hidrograma correspondiente y realizamos esta multiplicación, nos da que esta barrera debería retener 134.93 metros cúbicos. Recordemos que estas barreras pueden retener hasta 1000 o un poco más. Acá los datos ingresados en el software Deflow de Hebrug. Y nos indica que esta barrera debería tener una VX080H4. Lo mismo para la barrera número 2, con su caudal máximo de 38 metros cúbicos por segundo, una concentración de sólidos más considerable de 31 gramos por litro. Igual, en área bajo la curva, para esta barrera, realizamos la multiplicación para saber la cantidad de sólidos retenidos, y nos da que esa tiene que retener 2.991 metros cúbicos de sólidos. Aquí sí es más considerable. Igual, ingresamos los datos de la barrera al Deflow de Hebrug. Y esta nos indica que necesita una barrera tipo UX060LH4. Vamos a analizar los resultados ahora. Para el diseño de las barreras, ahí en esta imagen ustedes pueden ver, entre más arriba está, es una barrera más barata y que soporta menos. Y entre más abajo, más cara y que soporta más. Para la barrera número 1 se ha instalado una UX180H6, o sea, la que resiste más y la más cara. Y el resultado de estudio nos indica que podría ser una VX080H4. O sea, prácticamente la segunda. O sea, hay muchísima diferencia entre ellas. Para la barrera número 2 no es tanta la diferencia. Una UX180H4, que se encuentra por la mitad,
El resultado de estudio nos indica que una UX060LH4. Igual, según ese estudio, se encuentra un poco sobredimensionado, pero esta no está tan separada de la realidad, por decirlo de alguna manera. En lugar de instalación de las barreras, evidentemente la barrera número uno se le puede haber sacado muchísimo más provecho en otra zona. Tal vez no se previó, pero para la barrera número dos está en una zona bastante, bastante buena. Como les mencioné, se llena dos veces al año, alrededor de dos veces al año. Y es material que hasta la misma municipalidad utiliza para revender como lastre. Entonces, sí, digamos que el lugar de la barrera número uno podría mejorarse. Con función de las barreras, aunque la barrera se encuentre vacía o llena, pudimos determinar que la barrera cumple su función. O sea, logra detener el flujo de detritus, logra llevar sus velocidades prácticamente a cero, logra bajar su energía cinética. Por ende, como mencioné, bajar su potencial destructivo. Como conclusiones, como se pudo determinar que el material en la zona es una grava mal gradada, y por ende sería, tiene más del 50% de material fino, y por ende, según la teoría, sería un flujo de barro, pero eso es en condiciones ideales. Existen bloques más grandes de roca ahí que no se tomaron en cuenta, entonces podemos decir que es un flujo mixto. Fue posible, como vimos ahí, modelar el flujo en las barreras, y el modelo de Iber fue fundamental para obtener estos resultados. Entonces, fue todo un éxito ese modelo. También en el análisis de las barreras por el software Deflow se pudo realizar sin ningún tipo de problema. Y también que hay evidencia que es tal vez un poco necesario realizar otro tipo de estudios y realizar más estudios a la hora de colocar estas barreras para no tal vez incurrir en un sobrediseño y gastar más dinero del necesario. También la quebrada abrió, la evaluación del desempeño de las barreras en la quebrada abrió, como mencionamos, fue todo un éxito. Nos dimos cuenta que tanto llenas como vacías, no importa en qué condición se encuentren, ellas cumplen su función, cumplen la idea de llevar la velocidad a prácticamente cero, lograr bajar ese potencial destructivo, darnos chance, darnos tiempo para que las personas puedan evacuar. O si no lo logran, que tal vez no haya tanto daño en sus en pérdidas de vidas o hasta en pérdidas económicas. Como recomendaciones, solo se extrajeron muestras de material fino en la zona, como mencioné. Entonces sería ideal también como tomar en cuenta los bloques más grandes de piedras para tener un poco de datos tal vez más reales. Esta investigación solo se pudo realizar con barreras modelándolas como un elemento rígido y no flexible como realmente son. Bueno, mencioné esto porque no tenemos acceso a softwares como Faro, que Faro nos podría, con él podríamos haber hecho las fases de la barrera y modelarlas con todos sus aros y cómo ellas reaccionan ante el golpe de los detritos, pero no tenemos acceso a ese tipo de softwares. También que las muestras de suelo solo fueron extraídas en donde se encontraban instaladas las barreras, o sea, del material que retenían. También sería ideal realizar extracción de muestras unos cada 100 metros desde el inicio de la quebrada hasta el final para obtener un promedio más general de cuál es el material que se encuentra en la zona. Como les mencioné, se tuvo que hacer una correlación para obtener los datos de sedimentos, porque no se cuenta con ese tipo de estudios para la quebrada. Es un estudio que mínimo llevaría un año y no se tenía ese tiempo. Mínimo llevaría un año porque se ocupa el estudio en diferentes caudales, en época lluviosa, en época seca, en época de transición, y es un estudio bastante prolongado, entonces tuvo que realizar una correlación. Entonces sería recomendable tener ese tipo de estudios, ese tipo de datos reales de donde se vayan a colocar las barreras. Es recomendable usar datos de estaciones meteorológicas y no solo quedarse tal vez con la ecuación de Barson-Mora, esto para tener datos más ajustados al sitio de estudio. Y también es preciso generar estudios similares a este, tal vez más profundos, enfocados hacia otro tipo de fin, pero igual sobre las barreras, para empezar a generar más conocimiento, porque como te mencioné, prácticamente no hay, prácticamente esa es la primera
investigación a nivel latinoamericano sobre estas barreras. Y entonces, el generar más estudios nos genera más conocimiento para así evitar un mayor gasto de dinero sobrediseñar y generar más gastos que no queremos incurrir. También lo más importante es generar una conciencia para la prevención y mitigación del cambio climático. Primero en las personas, en que hay que cuidar el medio ambiente, en que no podemos permitir que nos llegue a una intensidad de lluvia tan alta, porque lo que va a generar son catástrofes, pero nosotros como ingenieros deberemos de tomarlo en cuenta, debemos de tomar en cuenta ese incremento, porque ya vimos que si hubiéramos diseñado para un evento para un periodo de retorno de 100 años, evidentemente hubiera fallado, porque no se toma en cuenta el incremento por intensidad de lluvias por el cambio climático. O sea, nosotros como ingenieros debemos de prever eso y tomarlo en cuenta, y es un dato muy relevante y muy considerable, como lo podemos ver en los hidrogramas, que tenemos que aprender a tomar en cuenta y a partir de ahora utilizarlo en nuestros diseños. Y se recomienda el uso de estas barreras en cualquier tipo de río, en cualquier quebrada del país, especialmente si zonas quebradas abajo se encuentra un pueblo o una zona residencial. Porque esto, como lo mencioné, puede salvar vidas, puede disminuir los gastos o las pérdidas económicas, las pérdidas estructurales. Entonces es súper recomendable que las municipalidades, la Comisión de Emergencias, utilice ese tipo de barreras. Muchísimas gracias. Le damos las gracias al ingeniero Alejandro Morera por tan excelente presentación. Continuamos con la charla magistral de esta segunda parte del simposio a cargo del panelista, el ingeniero Luis Fernando Rojas. El nombre de la conferencia sería Biopiscinas, piscinas que no requieren de productos químicos para el tratamiento de agua. Don Luis Fernando Rojas es ingeniero civil, gerente de ATF S.A., empresa con 26 años de experiencia en el diseño de construcción, puesta en marcha de plantas de tratamiento con especialidad en aguas residuales especiales o industriales. Tiene 20 años de experiencia como profesor universitario en el curso de Ingeniería Ambiental. Además, es miembro de la Comisión de Ambiente y Sostenibilidad de la Cámara de Industria y del Colegio de Ingenieros Civiles, así como la Asociación Costarricense de Biogás. Sin más, le damos la palabra al ingeniero Luis Fernando Rojas. Ok, buenas noches. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para aprovechar el rato y poder que se hagan las preguntas correspondientes. Las biopiscinas, a pesar de que se fueron desarrollando por allá de los años 50, de los 1950, su auge ha sido posteriormente del año 2000 en adelante, donde se ha desarrollado y principalmente en Europa, ¿no? Antes de comenzar a hablarles sobre biopiscinas, quisiera explicarles cómo es que se da el tratamiento de aguas en las piscinas convencionales. Una parte es un tratamiento físico en el cual consta de eliminación de, ¿cómo se llama?, de elementos gruesos, pelos, etcétera, y posteriormente un filtrado para remover todas las partículas que anden por encima de las 150 micras, ¿no? Una vez que nosotros tengamos filtrado el agua, entramos en un proceso de tratamiento químico, que es la parte de desinfección. La mayoría de las piscinas utilizan el cloro en pastillas o ácido tricloro isodisonórico al 90%. Este tipo de cloro es el que es más utilizado por su facilidad, no así por su eficiencia. Cuesta mucho poder determinar la concentración de cloro, y entonces pueden haber excesos de aplicación del cloro que son innecesarios. Por otro lado, el cloro líquido, a pesar de que tiene una capacidad de poderse dosificar con mayor precisión, no se usa porque es muy complejo su uso, pueden haber derrames, el producto se degrada rápidamente, los equipos de dosificación son más complejos de usar y más caros. Entonces, prácticamente se utiliza muy poco, ¿no?
Este cloro, ¿cómo se llama? Ha causado muchos problemas a través de muchos años y la mayoría de las personas los hemos sufrido personalmente, donde uno se mete a una piscina y le enchila los ojos y la piscina huele a cloro, ¿no? Y eso es, además de incómodo, es muy peligroso porque el cloro, cuando está en contacto con materia orgánica, forma trihalonometanos, que son productos considerados cancerígenos, y a través de los años se ha tratado de ir eliminando el uso del cloro por efectos de salud. Y se ha implementado últimamente un sistema de cloración que consiste en ¿cómo se llama? Agregarle sal a la piscina, y esto se llaman piscinas de saladas o de agua con sal. Se agrega más o menos de entre 3.500 a 4.000 partes por millón. Eso significa que hay que agregar por cada metro cúbico de piscina aproximadamente entre 3.5 a 4 kilos de sal, ¿no? Esta sal que está en el agua, esta agua salada, a través de un proceso de electrólisis, genera cloro libre, que es el que se utiliza para la parte de desinfección. Esto es complejo porque para que se dé este proceso tiene que haber un pH muy controlado. Entonces, los equipos tienen que tener en línea sistemas para control automático de pH y tenemos que estar aplicando productos para poder mantener esos niveles de, ¿cómo se llama?, de pH en los rangos deseados, ¿no? El sistema se ha utilizado, sistemas más modernos, principalmente ya en piscinas, digamos, olímpicas o piscinas que se usan para uso público y de uso masivo. Por ejemplo, se ha utilizado el sistema de desinfección con ozono, que es un sistema bastante amigable porque no genera ningún tipo de efecto residual. El único efecto, digamos, sustancia residual que tenemos nosotros en la oxidación con ozono es el oxígeno, y entonces no nos genera efectos residuales, ¿no? También se ha estado utilizando la luz ultravioleta, y la luz ultravioleta consiste en que un rayo de luz, específicamente 264 nanómetros, es un rayo que destruye el RNA de las células, y entonces podemos destruir los microorganismos destruyendo su pared celular y su cadena de ADN, ¿no? Estos dos sistemas, tanto el ozono como la luz ultravioleta, a pesar de ser sistemas que tienen una menor, o sea, o que no tienen un efecto residual, tienen la problemática de que no protege, o sea, su efecto residual es prácticamente cero, ¿no? O sea, usted dejó de desinfectar y el agua posteriormente se puede contaminar y no hay nada que se logre ese efecto, ¿no? De mantener la desinfección a lo largo del tiempo, ¿no? Otro de los problemas que nosotros encontramos constantemente en las piscinas es la formación de algas. Si nosotros permitimos que el nivel de cloro se mantenga por debajo de 0.5 partes por millón, por lo general las algas van a aflorar. Entonces, esto es uno de los problemas donde hay sitios donde las piscinas no tienen constantemente ese mantenimiento, y entonces es muy normal que las piscinas tiendan a formarse de algas. Estas algas se pueden controlar, como les mencioné yo a ustedes, con el cloro, pero hay que mantenerlo por lo menos a entre 1 y 2 partes por millón para controlar la formación de algas. Si no se pueden formar, y entonces tendríamos que incurrir en alguicidas para poder controlar el alga, y entonces tendríamos que utilizar alguicidas a base de cobre, que
tienen problemas serios porque producen manchas en las paredes de las piscinas, alguicidas con base en sales cuaternarias, son productos químicos que hay que estar aplicando constantemente para el control de estas algas, ¿no? También es importante, ¿cómo se llama?, que si los niveles de fosfatos se incrementan, hay que estar controlando los niveles de fosfato, y para eso tenemos que estar usando cloruro de lactano, ¿no?, que es otro producto químico adicional que hay que estar aplicando en la piscina, ¿no? Una vez que se remueve, por ejemplo, las algas, vamos a encontrarnos con otro problema, que es que todas esas partículas que quedaron en la piscina en suspensión van a producir un efecto de turbidez que hay que remover, y la única forma de removerlo es aplicar floculantes y coagulantes, y estos, por ejemplo, los coagulantes son sulfatos de aluminio o policloruros de aluminio que hay que estar aplicando para poder formar la unión de partículas, formar floc y posteriormente eliminarlo a través de filtración, ¿ok? También hay que tener claro que la piscina tradicional constantemente se tiene que estar chequeando el nivel de pH, que es indispensable para la cloración o la desinfección con cloro. Y entonces, si el pH se nos sube, tenemos que bajarlo a través de aplicación de ácidos clorhídricos, y si el pH se nos baja, tenemos que subirlo a través de aplicaciones de carbonato de sodio, ¿no? Todos estos productos tenemos que irlos agregando y agregando, y cada vez la concentración de productos es más alto en la piscina, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones viene también con los problemas de que la alcalinidad varía, y entonces, si nosotros no tenemos controlados los niveles de alcalinidad en la piscina, las fluctuaciones de pH son muy altas y por ende los problemas en la parte de desinfección son bastante altos. Entonces, todas estas cosas han hecho que con la tendencia que se tiene hoy en día de que los procesos sean más naturales, menos peligrosos para el ser humano por el exceso de aplicación de químicos, se han comenzado a desarrollar las piscinas naturales. Las piscinas o biopiscinas naturales son piscinas en las cuales o lo que utilizamos son biofiltros para el tratamiento del agua. Estos biofiltros, al menos nosotros aquí en Costa Rica, tenemos ya más de 20 años de estarlos utilizando en sistemas de tratamiento de aguas residuales, y hoy en día ya también se está aplicando con lo que son en la parte de las piscinas. Entonces, estos biofiltros se pueden dividir en dos grandes grupos cuando uno diseña para piscinas. Tenemos los biofiltros de lámina de agua, en los cuales en la superficie del biofiltro tenemos una lámina de agua que puede oscilar de 5 a 10 centímetros de espesor. Y el agua se puede diseñar para que el flujo sea vertical o también sea horizontal. Eso va a ser más que todo el espacio que uno cuente con los espesores que pueda hacer del biofiltro, y entonces de esa manera uno diseña el biofiltro para de ser flujo vertical o flujo horizontal, ¿no? El biofiltro básicamente consiste en que en el material de soporte, que es una piedra graduada que se coloca en el biofiltro, alrededor de esa piedra se genera un biofilm, ¿no? Una serie de microorganismos que colonizan ese material de soporte, y entonces esos microorganismos van degradando la materia orgánica, van reduciendo los niveles de nutrientes, van reduciendo la cantidad de coliformes o de patógenos que se generan en el sistema. Además de eso, dentro de ese biofilm se va a producir sedimentos, entonces va a haber una clarificación del agua por la reducción de sólidos que van a estar suspendidos dentro de ese material de soporte. Aquí podemos ver en una vista en el microscopio el biofilm que se desarrolla alrededor de las piedras, y también
el aporte que tienen las raíces o el sistema radicular de las plantas, de las macrófitas que se siembran para ayudar a la depuración y a la oxigenación del medio filtrante, ¿no? Aquí podemos ver cómo es que se colonizan las superficies, o sea, las bacterias llegan y van formando colonias, y esas colonias ya cuando llegan a cierto tamaño se rompen y el biofilm migra y sigue reproduciéndose y formando colonias dentro de los mismos biofiltros, ¿no? Los sistemas de biofiltros son muy, muy, muy eficientes. Ustedes pueden ver que tenemos remociones en carga orgánica en términos de EVO del 97%, en DQO del 94%. En nitrógeno y fósforo las reducciones son más bajas porque aquí tendríamos que entrar ya en procesos químicos de nitrificación y nitrificación que no se da porque eso tiene que procesarse a través de sistemas anaerobios y anóxicos, que no lo tenemos en estos filtros. El fósforo también se da porque también tiene que ser una remoción química a través de precipitación del fósforo. Entonces, por ese motivo, los niveles de remoción no son tan altos como sí lo podemos tener en términos de carga orgánica, sólidos suspendidos. Y vean lo importante que la remoción de coliformes o los microorganismos patógenos, lo tenemos eficiencias de remoción del 99.5%, ¿no? Entonces, los biofiltros se diseñan, digo, perdón, las biopiscinas se diseñan de dos maneras. Una en la cual se integra el biofiltro al área de nado, como en la imagen que estamos viendo. De esas podemos buscar diferentes diseños, depende de la arquitectura que se quiera, ¿no? Pero en estos casos el biofiltro está integrado al área de nado y en casos muy específicos, ya donde se tienen poblaciones muy altas de plantas dentro del biofiltro, ahí sí, por ejemplo, en el caso mío, yo recomiendo que en estos casos específicamente le sembremos, ¿cómo se llama? Peces que sean larvarios. Por ejemplo, tenemos el guppies. Esto con el fin de evitar que se formen formaciones, por ejemplo, de mosquitos que en esas áreas, como las aguas no circulan, pueden llegar a formarse problemas de desarrollo de mosquitos y para eso vamos a sembrarles peces como larvarios como el guppies o como el pez de espada, de cola de espada. Estos peces no vamos a tener problemas de que invadan la zona de nado porque son peces que andan desarrollándose en zonas donde hay mucha plantación. Ellos no salen a nadar a mar abierto, por decirlo de alguna manera. Entonces, se van a quedar en la zona donde están las plantas y no van a invadir la piscina o el área de nado, ¿no? Hay gente que prefiere, por gustos y preferencias, que el biofiltro esté completamente separado del área de nado y entonces se diseñan, en casos de esos, piscinas con diseños como estos, con biofiltros completamente separados del área de nado, ¿no? Hay ocasiones en que el cliente prefiere que el biofiltro, o sea, de flujo subsuperficial, eso significa que el nivel del agua está por debajo del nivel del agregado y entonces nunca va a haber exposición del agua a que puedan vectores venir a poner huevos y eso es más fácil. Estos sistemas se utilizan más en piscinas públicas, ¿no? Por lo general, en Europa se están desarrollando biofiltros de esta índole, como les digo, como son piscinas públicas, no haya una interacción de la gente con el área del filtro, ¿no? Otra de las cosas importantes, por ejemplo, como en estos casos, el biofiltro se coloca exterior a la piscina y sí tiene importancia, mucha importancia, la creación de cascadas o fuentes. Eso con el fin de lograr oxigenar al máximo el agua. Entre más niveles de oxígeno haya en el agua, más eficientes van a ser las bacterias que están en el biofiltro porque estas son
de tipo aerobio, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros incorporemos a la piscina cascadas que mejoren las condiciones de los niveles de oxígeno disuelto en el agua, ¿no? Esto puede ser a través de cascadas o puede ser a través de fuentes. También tenemos que incorporar sistemas convencionales de skimmer para remoción de sólidos que están suspendidos. Y estas piscinas, igual que las tradicionales, ocupan un gran mantenimiento, ocupan constante mantenimiento. Para eso hay que estar aspirando los fondos de la piscina y en estés sin material que lo pueda obstruir, ¿no? Igual se trabaja con iluminaciones para usos nocturnos y los sistemas constructivos, damos más el sistema de concreto lanzado, porque el concreto lanzado le permite a uno reducir los niveles de generación de encofrados o desperdicio de materiales y te permiten reducir los niveles de acero y mejorar las condiciones de estanquidad de la, ¿no? Te permite también mejorar las formas y poder ser más fluidos, ¿no? Acabados, recomendamos los, ¿cómo se llama? Acabados de piedra, por aquí, ¿cómo se llama? Suspendería para no quitarles más tiempo. Le damos las gracias al ingeniero Luis Fernando Rojas por la excelente conferencia y con la cual cerramos el día de hoy el simposio. Queremos agradecerles de parte del Colegio de Ingenieros Civiles, de la Comisión de Profesional Joven y la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente su participación el día de hoy y recordarles que mañana sería el último día con el cual cerraríamos este simposio de sostenibilidad.